Ese se parece a Teris. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que lo mandaste al inframundo, Arcantos? ¿Vuelta a las viejas batallas? Sí, viejos enemigos. Aún los veo por aquí. Has ganado incontables batallas para la Talantida y te has enfrentado a rivales a los que nadie se ha atrevido. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida solo viven en mis sueños. Ahora solo me enfrento con piratas débiles. ¿Eso crees, Atalante? La Atlántida todavía tiene enemigos, y tú eres el único que puede enfrentarse a ellos. Cualquiera que amenace a mi pueblo o a mi familia tendrá pronto un lugar en mis sueños. Estos enemigos no son como los otros, Arcantos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos difíciles y te necesitamos. Arcantos, despierta. ¡Almirante! ¿Señor? Sí. Hemos divisado tierra en el horizonte. Pronto llegaremos a la Atlántida. Excelente. Qué alegría volver a ver a mi hijo Castor. No puedes desoír los augurios, Arcantos. El enfado del gran Poseidón es claro. Debemos ayudar a terminar con el asedio de Troya. Nuestras tropas tendrán suerte si llegan antes de que acabe la batalla. De hacerlo solo tendrán que mostrar el estandarte de la Atlántida, y esa no es tarea para un almirante. Si enviásemos a uno de nuestros oficiales más jóvenes, ofenderíamos a Agamenón. Ya se ha quejado de que no prestamos atención a las colonias griegas. ¿No? Debes ser tú. Pero en el nombre de... Castor, quédate aquí. Otro mensaje de Poseidón, Arcantos. Sus criaturas ayudan a los piratas. Padre, robaron el tridente. ¿Qué? Sí, lo robaron durante la lucha. ¡Vamos! No puede estar más claro, Arcantos. Estamos perdiendo el favor de Poseidón. Debemos actuar. Iré a Troya como deseas. Por el camino recuperaré ese tridente. ¡Cetos! Carga provisiones a bordo y reúne a los hombres. Vamos a zarpar. ¿Puedo ir? No, te necesito aquí por si vuelven. No te preocupes, esta misión no durará mucho. Quizá esta misión sea lo único que necesitamos para apaciguar a Poseidón. ¡Luz velas negras! ¡A babor! Y también nos conduce a Camos. ¡Arqueros, preparad vuestros arcos! ¡Preparaos para virar! ¡Pagarán por insultar a Poseidón y a la Atlántida! En otra ocasión, Arcantos, tu suerte se acabará y yo estaré ahí para verla. Tu cabeza colgará de mi mástil Atlante. Al menos uno de los hijos de Poseidón sigue del lado de nuestros enemigos. ¡Cargad el tridente a bordo! ¡Lo devolveremos a la Atlántida inmediatamente! Arcantos, por todos los dioses, no esperaba que la Atlántida enviara a su mejor almirante para luchar por mí. Muy amable, rey Agamenón. Y mira esto. Ajax, me sorprende verte sano y salvo. Estos perros troyanos lo siguen intentando, amigo mío. Me alegro de verte. ¿A quién has contrariado para tener que alejarte tanto de casa? Bueno, alguien tenía que venir y ayudarte a acabar con esto. Helena está retenida tras sus murallas y todavía no hemos logrado entrar. Esta situación va a cambiar. Has llegado a tiempo para el asalto final, Arcantos. Que tus hombres desembarquen. Puedes montar el campamento al este, pero ten cuidado. Los troyanos tienen exploradores por esa zona. Cuando hayáis acabado, empezaremos a preparar el asalto. Ah, aquí llega Ulises, un héroe de la Atlántida, enviado para luchar en mi ejército. Únete a nosotros, Arcantos. Seguro que conoces al famoso Ulises. Le conozco. Tu reputación te precede. La tuya también. ¿Estás listo para el asedio? ¿Puedes aconsejarnos sobre cómo planear nuestro ataque? Como jefe, ya me he encargado de los planes, Ulises. Tú y Arcantos atacaréis las puertas con vuestros ejércitos.
Es un buen comienzo. ¿Qué hay de los otros ejércitos? Ajax y yo tendremos a nuestros hombres en reserva. Cuando paséis, los hombres de Ajax irrumpirán para deshacerse de los defensores troyanos. Entonces entraré y rescataré a Helena. Díselo a Ajax. Han derribado la puerta. Debe huir. Señor, los troyanos están atacando el campamento. Ajax está rodeado. ¿Qué? Ulises, debemos rescatarle. Hemos recuperado el control aquí, Ajax. Formemos rápido y reanudemos el ataque contra Troya. ¡Arcantos, Ajax! ¡Han atacado a Agamenón! Los troyanos deben haber atacado a Agamenón mientras luchábamos aquí. Ordena retirada. Nos encontraremos en el campamento para valorar la situación. Maldigo a Troya y a los que viven tras sus murallas. Han quemado nuestra comida y las tiendas. Y la mayoría de los barcos. Seremos afortunados si logramos escapar. ¿Escapar? Acabamos de derribar una de las puertas. Deberíamos reforzar nuestro ataque, no escapar. Los troyanos no van a esperar. Y atacarán de nuevo en cualquier momento. No, si creen que hemos huido. Poseidón es el señor de los caballos. En la Atlántida, un general derrotado renuncia a su caballo cuando le han vencido. ¿Un caballo? Sí, un gran caballo de madera. No lo entiendo. ¿Luchará? Podemos hacerlo rápidamente y no tendremos que reconstruir las armas de asedio. Arcantos, necesitaré tu ayuda. ¡Pon el caballo en posición! ¡Rápido! Agamenón, reúne a los hombres y partid en los barcos. Arcantos, Ayas y yo nos encargaremos del caballo. Al caer la noche, regresa. Te encontrarás la puerta abierta. Me alegra que lo planees todo, Ulises. Volveré al anochecer. Si destruimos la puerta, las tropas podrán entrar. ¿Hacia dónde, Arcantos? De vuelta a la Atlántida. Agradezco esta pausa en la captura de piratas, pero debo volver a casa. Bien, con piratas o sin ellos, hay que reparar tus barcos. ¿No crees que puedan llegar a la Atlántida? No. No muy lejos de aquí hay un puerto, Lolcos. Voy hacia allí. Puedo mostrarte el camino y mandar a alguien que repare tus barcos. Y camina a grandes pasos por las copas de los árboles que sobrepasa. Y su voz por el jardín es el trueno enviado para traer. ¿Qué pasa, Gemsi? Camos ha vuelto, señor. Perdió el tridente. Dice que el Atlante se dirigía a Troya. Cuando se una a los griegos, la batalla no durará mucho más. El asedio de Troya ya ha acabado. Zeus aún podría interferir. ¿Dudas de mí, Gemsi? No. Todo ha pasado como dijiste, la fortaleza, el túnel, Troya. Genios y gigantes, múltiples de alas y de ojos, cuya fuerte obediencia partió el cielo. Llama a Camos, quiero hablar con él. A sus órdenes, general.
Esto no tiene buena pinta. ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡Más bandidos! ¡Bandidos! No, viejo loco. Somos tu propio ejército. Volvemos de Troya. ¡Por Zeus! ¡Los soldados han regresado! Sí. Dime, ¿qué ha pasado aquí? Después de que el ejército zarpase para Troya, los bandidos atacaron la ciudad. Tomaron a nuestros hombres como rehenes, incluido Quirón. ¿Quién es Quirón? Cumple órdenes de los dioses. Dijo que un héroe vendría a salvarnos. Eso no me tranquiliza. Quizá deberíamos ir a buscarle para ver qué sabe de todo esto. Gracias por devolvernos la ciudad. No hay de qué. Pero no encontraremos a los otros prisioneros. Kensit, el jefe de los bandidos, llevó a los prisioneros al camino del norte. Nuestros guardianes hablaban de ponerlos a construir algo allí. Ayas, reúne a las tropas. Tomaremos las provisiones que tenemos en los barcos y lo que esta gente nos pueda ofrecer. Por aquí no es. Quirón, ¿nos has perdido? Claro que no. He pasado por este camino miles de veces. No lo he visto en mi vida, pero... Es una construcción reciente. Los cortes de las piedras no están desgastados. No parece obra de bandidos. ¿Dónde están los hombres del Olcos? ¿Dentro, quizás? Vamos a verlo. Explora la zona y busca los recursos que podamos utilizar. Desde las rojas nubes de la mañana en rojo y en púrpura se precipitan. Desde los templos donde cierran los ojos los desdeñosos dioses amarillos. Te advierto, solo esta vez. ¡Deja de murmurar, cobarde! ¡Da la cara! La Atlántida no teme a personas como tú. Pues debería. Te he advertido. Si continúas siguiéndome, no tendré piedad contigo. Ni con tu ciudad, ni con tu hijo. Una fortaleza de un gigante en mitad del campo, que protege un inmenso foso que conduce a... aquí. Y un cíclope que hace que de los cielos nos llueva fuego. Quirón, empiezo a pensar que no estamos frente a un bandido cualquiera. ¿A qué te refieres con aquí? A Erebo, el reino de Hades. Hemos entrado en el inframundo. ¿Qué? Una puerta. ¿Qué crees que hay detrás de ella? No lo sé. Pero si nuestro amigo el cíclope desea abrirla, creo que preferiría que se quedara cerrada. ¡Tenemos que destruir ese ariete! ¡Pide refuerzos inmediatamente! ¡Interesante! Pensaba que eras lo suficientemente astuto como para no ignorar mi advertencia. Afortunadamente, existen otras rutas al Tártaro, por lo que esta puede cerrarse. Tardaremos una eternidad en abrir un túnel en esta. El cíclope dijo que había otros caminos hacia el inframundo. Por lo tanto, hay también otras salidas. Sombras, los muertos. Somos extraños en este reino, pero ellos lo conocen bien. Pueden mostrarnos la forma de salir de este lugar. Templos, arcantos. Los dioses te han favorecido anteriormente. Quizás uno de ellos lo haga ahora, si se lo pides. Por suerte, uno de estos honra a Poseidón. Es inútil. ¿Por qué no responde Poseidón?
Quizás es otro dios el que te favorece. ¿Y Zeus? Debimos haber abierto la primera puerta al Tártaro. Y si hubieras matado al Atlante cuando vino a recuperar el tridente, lo habríamos hecho. ¿Lo que pasará si escapa del inframundo? ¿Qué pasará si lo hace? No conseguirá reunir un ejército y guiarlo hasta Egipto antes de que yo suelte al anciano. ¡Ey, los dioses egipcios! Solo Osiris nos podría hacer frente, y Khemsib afirma que se ha encargado de Set. ¡Excelente! Si Arcantos consigue escapar de Erebo, no se me volverá a escapar. Mejor que no lo haga. Poseidón desea que sus hijos vuelvan a tener poder. Ningún habitante de la Atlántida conseguirá evitarlo. ¿Así que no tienes ni idea de dónde estamos? ¡Almirante! ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos perdidos. Y sin suerte. Soy Amanra. Prepara a tus hombres. Debemos defender esta zona. ¿Defenderla de qué? Este oasis esconde tesoros bajo el agua. Hay una reliquia aquí. Mis enemigos están intentando hacerse con ella. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira a tu alrededor. Estos pasos son la única entrada a este oasis. Si los tomas, te toparás con los adoradores de Set. Elige si quieres morir allí o luchar aquí conmigo. La espada del guardián, utilizada por Horus para derrotar a Set. Ahora uno de sus seguidores, Khemsib, desea encontrarla. ¿Khemsib? ¿Es tu enemigo? Ha capturado un templo de Osiris cerca de aquí. El guardián del templo está dormido. Si le devolvemos la espada, se despertará. Parece que los dioses nos han sonreído. ¿Esta caja contiene un dios? Una reliquia de un dios, Osiris. Set le tendió una trampa y logró asesinarle. Su cuerpo fue descuartizado y esparcido por las arenas de Egipto. Khemsib intentó destruir por completo esta reliquia. Si Osiris está muerto, ¿para qué sirve una parte de su cuerpo? No es fácil matar a un dios. Osiris está muerto, pero no del todo. Si logramos reunir todas las partes de su cuerpo, volverá a la vida. Sin embargo, si Khemsib consigue destruir una sola parte de su cuerpo, todo estará perdido. ¡Quieto ahí! Nos han tendido una emboscada. ¡Lleva la reliquia de Osiris a la ciudad! Han tendido una emboscada a Arcantos y sus hombres en el cañón. Debemos rescatarlos. El tiempo apremia. Apresúrate a enviar un ejército al paso antes de que Khemsib te escape con la reliquia de Osiris. ¿Qué tiene de especial este lugar? Es el centro del reino de Osiris. Ese es su palacio. Ahora necesito llevar la reliquia a Setna. Setna es nuestro invitado. Y ahora tú también lo eres. ¡Encarceladles! Isis, escucha mi súplica. He sido traicionado por un siervo de Set. Dame tu bendición y me vengaré. Entonces, Setna, ¿todos los demás sacerdotes de Osiris fueron encarcelados? Algunos de ellos murieron en el desierto. Pero, ¿por qué quiere matar a Osiris? ¿Entonces es cierto que no lo sabes? Parece como si siempre te ocultaras de mí, Cíclope. Me interrumpiste en Grecia, escapaste del inframundo y llegaste aquí antes que yo. Es imposible que lo hicieras tú solo.
Averiguaré qué dioses te protegen. Ahora. El gran Poseidón vela por los habitantes de la Atlántida. ¿Gran Poseidón? ¡Así es! Eres más estúpido de lo que pensaba. Veamos si te está protegiendo ahora. Tendrás menos ganas de luchar cuando te corte la cabeza. Me ocuparé de vosotros a su debido tiempo. Tenemos asuntos más urgentes que atender en la pirámide de Osiris. Debemos recuperar la reliquia de Osiris antes de marcharnos. Tenemos que darnos prisa. Gargarensis y Kenshit pronto tendrán listas sus tropas. Aún tenemos algunos aliados aquí. No todos se han convertido en adoradores de Set. Sí, tengo amigos aquí. Nos ayudarán. He conseguido transportes para que nos recojan en la prisión. Nos quedaremos aquí hasta que lleguen. Por ahora estamos a salvo. Trazaremos un plan mañana. Has hecho bien. Ahora debo prepararte para el resto del viaje. Ahora Zeus es todopoderoso, pero no siempre fue así. Hace mucho tiempo los titanes gobernaban el universo bajo el mando de Cronos y la humanidad sufría las consecuencias de su estricta ley. ¡Castor! Zeus, Poseidón y Hades lucharon contra los titanes en una gran guerra. Cronos y los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, el lugar más recóndito del inframundo. Así logró Zeus gobernar en todos los reinos. Poseidón envidia el dominio que ejerce su hermano y lo desea para sí. Cronos lo sabe y tienta a Poseidón con promesas de poder si le libera. ¿Poseidón? No. Sí, hay varios lugares por los que se puede entrar al Tártaro, pero Zeus los cerró con puertas adamantinas. Estas solo pueden ser abiertas por las manos de un mortal, Gargarensis. La puerta. Eso fue lo que vimos cuando entramos a Erebo en Grecia. Sí. Gargarensis cree que si ayuda a los titanes a volver, Poseidón y Cronos le harán inmortal. Tu enemigo yace en el mar, padre. La flota aguarda. Zeus no puede interferir directamente o provocará una guerra entre todos los dioses. Por ese motivo estás aquí. Que quede bien claro. Si Cronos escapa, esto será la Atlántida. Y perderás todo lo que amas. Arcantos, ¿te encuentras bien? Sí, fue solo una pesadilla. Ven con nosotros. Es hora de planificar nuestro ataque. Déjame ver si lo entiendo. ¿La pirámide de Osiris esconde otro pasaje al inframundo? Sí. Si podemos reunir todas las partes del cuerpo de Osiris, volverá a la vida. Tenemos una de esas partes. Todavía hay otras tres que debemos encontrar y traer hasta aquí. Debemos dividirnos. Amanra, tú, Quirón y yo dividiremos nuestras fuerzas y recuperaremos las otras partes. Ajax, tú vendrás conmigo. ¿Ese es el lugar? Sí, la fortaleza de Kenshit. En ella se encuentra la reliquia. ¿Están nuestros hombres preparados? Sí, Amanra. Magnífico. Si Kenshit se halla en la fortaleza, yo seré el que se encargue de él. Hay algo que he deseado ofrecerte desde el momento en que irrumpiste en el templo, Kenshit. Nada deseo más que ver tu sangre derramada en la arena, Amanra. Pero ahora no puedo perder el tiempo contigo. ¡Cobarde! Tu momento llegará, Amanra. Pronto. Al norte de aquí, en la orilla del río, crece un gran tamarisco. En el interior de su tronco se encuentra la cabeza de Osiris. ¡Quirón! ¡Se aproximan soldados! Soy Njörser. Estamos siguiendo al ojo. Le seguimos la pista desde Midgar. ¿El ojo? ¿Gargarensis o el Cíclope? Sí, se ha unido a los gigantes, en el norte. Gran parte de Midgar está en ruinas. Nos enviaron para que le siguiéramos y así evitar el Ragnarok.
¿Ragnarok? El fin del mundo. ¿Ha visto al ojo? Está aquí. También luchamos contra él. ¿Nos ayudaréis? De acuerdo. Ajax, los Velas Negras. Son los piratas de Camos. ¿Crees que Camos está aquí? Está aquí. Seguro que Gargarensis desea que Camos vigile la reliquia personalmente. Pues hoy no va a ser precisamente su día. Antes, ¿algo acerca de colgar mi cabeza en tu barco? Tu cabeza decorará uno de los mástiles, incluso si no soy yo el que te la corte. Has vuelto a fallarme, ¿verdad, Kensid? No pude hacer nada, general. Camos está muerto. Y tú estás a punto de unirte a él. ¿Puedes al menos entregarme el ejército que prometiste? El pasaje al inframundo se abrirá muy pronto y ya sabes el tipo de criaturas que se esconden allí. Ahora están navegando por la costa. Estarán aquí muy pronto. Iré a su encuentro para hacer que vayan más deprisa. ¿Qué debo hacer? Haz que los hombres sigan excavando. Sigan con el inframundo. Ruega, Poseidón, que puedas hacer frente a lo que de allí salga hasta que yo vuelva. Los exploradores han visto a Marra y Quirón. Ellos tienen las reliquias de Osiris. ¿Qué hay de Arcantos? Ni una palabra, señor. Se hace tarde. Debemos empezar y ojalá que Arcantos llegue a tiempo. Envía la señal. Esa es la señal. Eso es lo que estábamos esperando. Debemos reunir las reliquias de Osiris cerca de la pirámide. Únicamente así podrá renacer. Todas las reliquias están aquí. ¿Por qué no ocurre nada? Lleva su tiempo. Está bien, haz que tarde menos. Me alegra que os hayáis reunido todos aquí, justo a tiempo. Y me alegra que trajeras contigo las reliquias de Osiris. ¿Lo ves ahora? ¡No ocurre nada! ¡Tu dios está muerto! ¿Qué? ¡No! He vuelto a la tierra y he tomado posesión de ella. ¡Gargarensis todavía respira! ¡Vamos! Es demasiado tarde. Hay otra puerta. Al norte. Allí es donde se dirigen. Sí. Mi hogar. Consíguenos un barco, Amandra. Ese barco pertenece a Ulises. Según parece, Poseidón no ha sido amable con él. Llévanos. Desembarcaremos para ver si hay alguna señal de él. Y Ulises ha llegado hasta aquí y al menos estará comiendo bien. Ajax, espera. Los cerdos. No parecen... Algo va mal. Pensé que acabaría mis días como un cerdo atrapado en esta miserable isla. Estoy en deuda contigo por rescatarme, pero ahora debo volver a casa. Gracias, Arcantos. No nos debes nada, amigo.
Podemos ofreceros un barco que os lleve de vuelta a casa. Al menos sabemos hacia dónde se dirige Gargarensis. Este es el paso que buscábamos. Al otro lado está Midgar. Espero que Midgar sea más cálido. El norte está repleto de marañas, palabras y ojos doloridos. Y muerta está la inocencia de la ira y la sorpresa. Tendremos que encontrar un camino alternativo. Nos están vigilando. ¿Dónde? Espera aquí. ¿Qué piensas, Eitri? Nos queda muy poco tiempo. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué crees que querrán? ¿Qué hacéis aquí, hombrecillos? ¡Oh, ayuda! ¡Necesitamos vuestra ayuda! Pues deja de esconderte y sal a hablar con nosotros. Unos gigantes han invadido nuestra forja. Necesitamos vuestro ejército para expulsarles de allí. Lo siento, ahora no tenemos tiempo para ayudarte. Espera, ¿se puede llegar a Midgar desde la forja? ¡Por supuesto! ¡Nuestra forja está en el corazón de las montañas y nuestras minas las atraviesan! ¿Entonces nos ayudaréis? Si nos llevas hasta Midgar. ¡Excelente! ¡Venid, la entrada de la mina es por aquí! La forja es vuestra de nuevo. Creo que ya tuve bastante con los gigantes. Pues habrá muchos más gigantes en Midgar. Vamos, os mostraremos el camino. La mayoría de vosotros no sois nórdicos. ¿Por qué vais a Midgar? Nuestro enemigo ha venido hasta aquí. Está buscando una forma de entrar al inframundo. Debemos detenerle. ¿El inframundo? ¿Niflheim? Bien, buena suerte. Esto es Midgar. Debemos volver a nuestra forja. ¿Crees que encontrarán el pasaje a Niflheim? ¿A quién más vamos a seguir? Vamos, apresurémonos. Primero nos ataca el clan de los rubios y ahora estos gigantes bajan de las montañas. ¡Silencio! ¡Se acerca otro gigante! ¿Cómo es que llegas tan tarde? Arcantos tardó más de lo que esperábamos en llegar al paso. ¿Se ha encargado Loki de nuestros adversarios? Sí, hay un dios que vela por esta gente. Pero Loki ha descubierto que el origen de su fuerza es un martillo y lo ha destruido. No tiene ningún poder sin él. ¡Excelente! Puede que después de todo no tenga que matarte, Khemsit. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Caliéntate con el fuego del viejo Skuld! ¿Has visto pasar a un gigante con un solo ojo, anciano? Si andas buscando gigantes, aquí hay muchos. El Ragnarok está cerca, la batalla decisiva. Tan pronto como los nórdicos comenzaron a luchar entre sí, todos los gigantes bajaron de las montañas para participar. ¿Y si convencemos a algunos nórdicos de que dejen de luchar y se unan a nosotros? ¡Ja! Matarían a cualquier extranjero en cuanto lo vieran. Tengo el estandarte de mi aldea. Si lo llevas contigo, dejarán de luchar mientras escuchan lo que tengas que decir, pero no les harás cambiar de opinión. Merece la pena intentarlo. El paso desde aquí hasta los clanes está repleto de gigantes, pero si me prometes protegerme de ellos, iré contigo. Oh!
Mira, han dejado de luchar. El estandarte ha funcionado. No puedo creer lo que veo. ¿Los de Falstaff se atreven a venir hasta aquí? Falstaff se comió mi ganado y arrojó mi cabaña al río. ¡Matadles! ¡Matadles a todos! ¡Atención! ¡Defensa al frente! ¡Lanceros! ¡Adelante! ¡Arqueros! ¡Disparad! Skull, ¿por qué? ¡Traición! Eres el portador del estandarte de Falstaff, un gigante que ataca a los habitantes de esta zona. Por ese motivo te atacaron. Es un viejo truco. Es uno de los métodos que utiliza Loki para hacer que los nórdicos luchen entre sí. ¿Quién eres? Ella es Reginleif, una sierva de Odín. Está intentando detener a Ragnarok. Fue ella la que nos envió para seguir a Gargarensis. Es verdad. Y él está cerca. Hay unos cuantos clanes más en el siguiente valle. Si aún viven, puede que les convenzamos para que se unan a nosotros. No tenemos mucho tiempo. Debemos irnos. Puedes dejar aquí el estandarte. ¿Cuánto hace que el ejército de Gargarensis pasó por aquí? No hace mucho, quizá unos cuantos días. Fueron a las montañas del norte y edificaron murallas y fortalezas. Entonces esa es la entrada del inframundo. Ya ha llegado a la puerta. Si abre esa puerta, se desatará el Ragnarok. ¡Debemos detenerle! No te dejes engañar por las apariencias. El pozo nos llevará a Niflheim. Tú primero, Quirón. Si la caída es dura y mueres, nos quedaremos aquí. Cuando decidas quién de los dos irá primero, estaré esperando en el fondo. Ese sonido me resulta familiar. Gargarensis ya está junto a la puerta. ¿Qué pasará si se abren las puertas? Seremos parte del Ragnarok. Cronos no es un enemigo con el que puedas luchar usando armas corrientes. Nuestra única posibilidad es detener a Gargarensis antes de que abra las puertas y lo libere. Debemos irnos. No podemos hacer nada por él. ¡Poneos todos a cubierto! ¡Alguien se acerca! Quirón era un guerrero valiente. No olvidaremos su sacrificio. ¿Qué hacemos ahora? Espera, ¿qué es esto? ¿Vosotros cómo habéis llegado hasta aquí? Te seguimos. ¿Por qué vinisteis con nosotros? Loki intenta engañarnos. Nuestra misión es demasiado importante como para confiar en extraños. ¿Qué misión? Antes de que Gargarensis viniera al norte, Loki engañó a Thor y destrozó su martillo. Sí, y nosotros nos estábamos encargando de fabricar uno nuevo. Tengo que utilizar una raíz para fabricar la empuñadura. Eitri tiene la cabeza del martillo. Tenemos que reunirnos. Y si Thor consigue su martillo, cerrará la puerta.
Cronos. ¡Por fin eres libre! Lo dije. Debimos matar a Arcantos cuando tuvimos la oportunidad. Cálmate, gusano. Aún no está todo perdido. ¿Qué? ¿Cómo que no puede estar todo perdido? Se han cerrado todas las puertas. Tenemos un plan, amigo mío. Sí, sí. Y tú desempeñas un papel muy importante. ¿Qué? ¿Qué plan? Arcantos. ¿Dónde estamos? En Midgar. La batalla aún no ha terminado. ¿Qué pasa con la puerta? La puerta está cerrada, pero no hemos detenido a Gargarensis. Su ejército se está aproximando. Me alegra que cambiaras de opinión. Estaba a punto de llegar a casa. Entonces soñé con mi ciudad en ruinas y Atenea me hablaba. Conozco ese sueño. ¿Cómo nos encontraste? La verdad es que el horrible estruendo y el destello de luz fueron de gran ayuda. Así terminó este sueño. Ahora lo mejor es buscar unos barcos. Nuestro hogar nos reclama. Una idea genial. Ajax. ¿Estás seguro de que no quieres llevarle a la Atlántida o encerrarle en una jaula? No. Él nunca pondrá un pie en mi tierra. Esto es por Quirón. ¿Estamos cerca? Sí. Llegaremos a puerto antes de que se ponga el sol. ¡Traed la cabeza de Gargarensis! ¡Atadla a la proa! Sí, señor. ¿Qué pasa aquí? La cabeza de Kensit. ¡Arcantos! La Atlántida. ¡Cíclope! ¡Entró en el Gran Templo! ¿Entiendes ahora por qué Poseidón quería que participase en la Guerra de Troya? ¡Aquí está la última puerta! ¿Qué? ¡Cronos! ¡Anciano! ¡Dame mi recompensa! No vamos a ninguna parte sin ti. Haz lo que te pido, por favor. Llévatelos de aquí, que los demás suban a los barcos. Yo me ocupo de Gargarensis. Rescatamos a la gente. ¿Qué pasó con Arcantos? Arcantos. Despierta.
Ocupados con la reconstrucción, ¿eh? Qué idiotas al creerse a salvo. Pensar que cerrando algunas puertas pondrán fin a todo esto. Olvidar que aún estoy aquí. Bueno, ser olvidadizos es su naturaleza. Incluso sus dioses se distraen. Zeus se ha olvidado de todos aquellos que ha encerrado en el Tártaro. Es hora de que me hagamos recordar. Vamos, haz lo que te he dicho. Abre camino a los titanes. ¿Qué? No podemos quedarnos aquí. No hay árboles suficientes para hacer refugios ni hogueras para protegernos del frío. Aquí no crecerán los cultivos y los salvajes cercanos son cada vez más osados. Los dioses nos han abandonado. Deberíamos habernos hundido con la Atlántida en lugar de venir aquí. Tenemos que irnos. ¿Qué está pasando aquí? Zeno, ¿qué te dije sobre incitar a la gente? Todo está bien, sargento. Tienes razón, tenemos que irnos. ¿Cómo, críos? No tenemos barcos y nadie ha visto un sitio mejor en las cercanías. Los dioses me mostraron anoche un templo abandonado en mis sueños. Me dijeron que era la clave para abandonar este sitio. Tenemos que encontrarlo. ¿Parecen atlantes? Mirad esto. Críos, tienes el favor de los dioses porque te han revelado el camino hasta este sitio. Los dioses han favorecido a la Atlántida, pero no los dioses olímpicos. ¿Qué? Mira, el símbolo en el pasaje que nos trajo aquí es la marca del titán Urano. Junto a nuestro asentamiento hay un templo suyo. A su lado hay uno de Cronos. Las señales son claras. Estos son los dioses que nos han traído aquí. La maleza cubre sus templos. Deberíamos restaurarlos como muestra de gratitud. Está prohibido. Críos tiene razón. Es Castor, hijo de Arcantos. ¿Qué ha hecho Zeus por nosotros? Al menos Urano nos ha traído hasta aquí. Si nos es favorable, mejor rezarle a él que no tener ayuda de nadie. Mirad, está entrando en el templo de Urano. Debemos detener esto de una vez. Reclamemos estos templos y reconstruyamos la Atlántida. ¡Los últimos están escapando! Críos, eran griegos. ¿Por qué nos habrán atacado? Sea cual sea la razón, es un ultraje. Castor, reúne tus tropas. Ahora no estamos preparados para una guerra. Reuniré a algunos hombres e iré tras los griegos, pero quiero descubrir por qué un viejo aliado nos ataca de repente sin motivo. ¡Moveos! ¡Dejad pasar al general! ¡Tú, cuenta al general lo que me has dicho a mí! Los atlantes, señor, han invadido la isla. ¿Qué? Estaban levantando un templo a Urano. ¡Atacaron la colonia! No me lo creo. Lo crea o no, izaron velas para perseguirnos. Estarán aquí pronto. Los atlantes se han vuelto locos. Avisa a nuestros aliados y pídeles que envíen ayuda. Sí, señor. Después reúne a los hombres y haz que se preparen para la defensa. Si los atlantes buscan pelea, la tendrán. ¡Me han herido! ¡A mí, soldados! ¡Oh! ¡Más traición! Los nórdicos y los egipcios se levantan contra nosotros junto a esos griegos. ¿Han olvidado quiénes somos? Son demasiados. No nos podemos enfrentar a todos aquí. ¿Vas a dejarles que se salgan con la suya? Yo no he dicho eso. He dicho que son demasiados para luchar aquí.
Navegar hasta aquí ha sido una gran idea, señor. En este momento, los nórdicos no esperan un ataque en su territorio. Esa es la idea. Nuestros exploradores han visto pocas tropas nórdicas, pero el terreno es difícil, hay muchos acantilados. Podrían estar escondidos. En este lugar han construido sus templos, por tanto, aquí debería haber algunos soldados. El templo de Odín es nuestro objetivo. Vamos a enviar un mensaje a los nórdicos. ¿Tenemos noticias de las tropas que enviamos para ayudar a los griegos? Sí, mi reina. Han llegado y están defendiendo Sikios. Dicen que el ejército atlante se encuentra fuera de la ciudad, pero no está atacando. ¿Reina Manra? ¡Arcantos! He venido para avisarte. Los atlantes están a punto de atacarte. Nuestras tropas ya se han encontrado con ellos en Grecia. En Grecia no, aquí. Con tu ejército fuera defendiendo a los griegos, los atlantes han decidido atacarte aquí, en tu hogar, ahora que está indefenso. Tenemos que prepararnos. Los atlantes te quieren dar una lección por oponerte a ellos. Intentarán capturar las cuatro reliquias que tienes en estas tierras como señal de su dominio. Detenedles. No tenemos mucho tiempo. Los atlantes llegarán pronto. Las cuatro reliquias antiguas de estas tierras otorgan grandes bendiciones a estas gentes. Debemos conseguirlas. Yuji. ¡Arcantos! Han capturado las reliquias. Sí. Toma las pocas tropas que tienes y ve a Grecia. Arcantos, no puedo dejar a mi pueblo en un momento como este. Amanra, mi hijo lidera las tropas atlantes. ¿Castor? ¿Por qué nos atacaría Castor? Le han engañado. Tienes que encontrarle. Llevó a una tropa como esta para luchar en tierras nórdicas y ahora regresa a Grecia. Búscalo allí. Muy bien, Castor. Las tropas que enviaste para dar una lección a los egipcios acaban de regresar. ¿Y los griegos de Sikios? Tu truco ha funcionado. Las tropas egipcias y nórdicas empezaron a salir de la ciudad hace 2 días. Habrán recibido noticias de tus ataques en sus tierras desprotegidas. Bien. Ahora no deberíamos tener problemas con la ciudad. Castor, una cosa más. Nuestros exploradores han encontrado otro pasaje de Urano cerca. Creemos que lleva hasta la retaguardia de los griegos. He pensado que tal vez te gustaría liderar la tropa que ataca por ahí. Desde luego. Vamos allá. ¿Dónde estamos? Bueno, hasta Krios puede equivocarse. Este pasaje nos ha llevado al Monte Olimpo. Capitán, no podemos volver por donde hemos venido. No puedo creer que estemos en el Monte Olimpo. ¿Cómo ha podido Krios equivocarse de esta forma? Debemos encontrar la forma de llegar a la cima del Monte Olimpo. No hay otra opción. ¿Qué ocurre? Algo va mal. Un pasaje al Olimpo. ¡Rápido! ¡Es nuestra vía de escape! Quieto ahí. Amanra, ¿qué haces aquí? Hemos venido a por Castor. Nosotros también. Cuando le encuentre, le voy a arrancar la cabeza. No, no es nuestro enemigo. Creo que le están engañando. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué ha sido eso? ¿Es eso? Es el titán. Ahora solo pueden escapar del Tártaro los titanes menores, pero pronto liberarán al resto.
No, no es posible. El poder de los dioses olímpicos era lo único que mantenía a los titanes presos. Afortunadamente, has destruido sus templos y matado a sus seguidores. Ahora los olímpicos no pueden retenerlos. ¿Por qué harías algo así? Castor, yo no he sido. Has sido tú. ¡Ahí está! ¡Castor nos ha traicionado a todos! ¡Matadle! ¿Qué he hecho? Es un poco tarde para eso. La mayor parte del ejército atlante está ahora bajo el control de Krios. Será difícil pelear contra él y contra el titán con tan pocas fuerzas. Hay otros titanes con los que luchar. ¡Arcantos! Padre, no lo sabía. Intentaba hacer lo mejor para la Atlántida. Trata de no pensar en ello, hijo mío. Ahora debes luchar contra los titanes. ¿Luchar contra ellos? ¿Cómo podemos hacerlo? Estos son los titanes menores. Su misión es destruir los templos y a los seguidores de los dioses olímpicos para debilitarlos. Si eso ocurre, podrán surgir los titanes mayores. ¿Entonces hay un titán en Egipto? ¿Ahora? Sí. Y otro en las tierras nórdicas. Tendrán aliados en esos lugares. Iremos primero a Egipto. ¿Qué están haciendo? Ese es un sacerdote de Osiris. Está intentando despertar a un guardián. ¿Un guardián? ¿Para luchar contra el titán? Sí, tenemos que defender al sacerdote hasta que termine. Algunos ya se habrán encontrado con las fuerzas de Krios. Ojalá hubiésemos podido llevarnos a ese guardián. No creo que nos haga falta. Este titán parece mucho más débil. Eso no es un titán. Es cierto, el titán está allí. Soy el rey Volstagg. ¿El rey Volstagg? ¿Estás luchando contra el titán? Sí. He tenido que traer a algunos de mis hombres. Creo que podrán detenerlo por un tiempo. Creo que deberíamos trabajar juntos. Tengo un asentamiento para vosotros. Sugiero que construyáis una base allí. Perderéis muchos hombres en esta batalla. Al menos Krios y el ejército atlante se han ido. Sí, al igual que toda la ciudad. ¿Por qué solo crecen plantas en este punto? Es obra de Gea. ¿Gea? Al debilitar a los olímpicos, los titanes tienen más poder. Todos los titanes. Gea es una de ellos, pero a diferencia del resto, no es una fuerza destructiva. ¿Puede ayudarnos? Ya lo ha hecho. Utiliza su poder aquí para restaurar la tierra. Has hecho bien. Sin embargo, el siervo de Cronos sigue libre. Y el ejército atlante está bajo su mando. ¿Dónde está? En la colonia Atlante. Sí. Debes destruirlo para acabar con esto. No es un gran reto después de enfrentarme a los titanes. Castor, solo tú puedes parar esto, hijo mío.
¿Dónde están todos? ¿Escondiéndose de críos? Vamos, mantén los ojos abiertos. No veo a críos. Solo esas extrañas estatuas. ¿Qué son? No lo sé. No estaban la última vez que estuve aquí. ¡Es una trampa! ¡Críos! Esas cosas van a despedazar a los atlantes. Debemos salvarlos. Tenemos que deshacernos de los autómatas. ¿Dónde estamos? Es la antigua Atlántida. Sí, necio. Pero está a punto de convertirse en el lugar en el que Cronos dé su primer paso fuera del Tártaro. Mirad, Gea está aquí. Así es como pararemos esto. Debemos invocar el poder divino de la semilla de Gea en los pozos sagrados de las islas exteriores. Urek. Cronos es el conquistador ante todos los dioses menores. Cronos anda por la tierra. Gea ha sido convocada. Cronos caerá. Ya era hora de que un titán se pusiera de nuestro lado. Críos está intentando escapar. Ah, no, tú no. Se acabó. Se acabó en parte, Castor. Ahora los atlantes no tienen líder. Necesitarán a alguien que mire por ellos, que los ayude en la reconstrucción. El callado de la Atlántida. ¡Gloria al hijo de Arcantos! ¡Gloria a Castor! Hazlo bien. Adiós, amigos. Os veré pronto. Hasta entonces, sabed que estaré a vuestro lado. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a trabajar. Many years ago, a proud dwarf named Brock was the greatest blacksmith in Midgard, or so he thought, until one day when a strange old man came to visit. No one denies that you're a fine smith, friend Brock, but I've heard Thor favors your young brother now. Eitri, he's just a pup. Of course, Eitri's no match for you, but even now he travels to the forge beneath the mountains. He plans to craft a mighty metallic beast for the god Freyr. A metallic boar? That was my idea! Eitri could never dream up such a thing on his own. We were going to build that together. Pack up the camp. We're going to the forge. Meanwhile,
in Eitri's village beyond the mountains. Your brother Brock is traveling to the forge beneath the mountains. He plans to build a great metallic beast, a gift for the god Freyr. No! The golden boar? We've been planning to build it for years. How dare he forge it without me? I'm sure he'll give you proper credit when he offers it to Freyr. Besides, isn't he the eldest? It's right that he speaks for your family. No, it's best that you stay home and defend your village against raiders. Stay home? And let Brock steal all the glory? No, no, no. He's nothing without me. The old man was right. Eitri's already here. Get to the forge. That youngster won't beat me. Brock! How dare you steal my idea? Your idea? That's ridiculous! Why, I... Skolt! What are you doing here? Thank you for building this boy for me, little friends. You have been quite... predictable. Eitri, brother, this was all the work of Loki. He fooled us into fighting each other. Stolen Freya's gift! We've got to get that boar back! We have entered Loki's mountains, Brother Eitri. We must be cautious. There it is! The great golden boar! Loki's minions may defend it, but it belongs to Freyr. Come, we'll raise an army and fight to take the beast back. And so Brock and Eitri recovered their magnificent beast and offered it to Freyr, who was quite pleased with the brothers' invention. Loki, the trickster, was beaten. Years later, the dwarves would cross his path again. But that's a tale for another day. My lord, this humble servant delivers a message for Emperor Yao. You may speak. Sir, your generals have arrived and are awaiting your orders. Good. Let us greet them then. Ah, generals. Welcome. I have an important task for you. General Zhao Long greets His Majesty. What would you have us do, Father? Something odd is going on in my empire.
Strange forces are bringing misfortune to our citizens. I have seen nothing like this before. And you want us to look into it? Yes, my son. By imperial decree, I send you and Zhao Long, my best general, to investigate the roots of this unknown evil. Very well. Yes, my emperor. Greetings, strangers. What is your business in this plagued land? We are sent by Emperor Yao to oversee the efforts to be made against the Great Flood. I am Shun. I have been placed in charge of the dam construction. We need all the support we can get to prevent this cataclysm. This thing is a war salamander from the underworld. That must mean that Yin and Yang are no longer in balance. You should travel to the west and seek the help of Wise Man Z. He will know what to do. Allow me to come with you to do my duty to the Emperor. Very well. Gather your provisions. We move north at first light. The clans in the area are hostile to us. We will have to fight our way through. A mountain fortress is blocking the way. We will need siege weapons to destroy it. Let us not waste time then. The mountain base has been destroyed. Ji's temple must be near. Look, there, up in the sky. It has been completely destroyed! I hope that Ji has made it out alive. We need to find him. It appears that there are more holes in this area. I count 7 in total. Wait, what is this monk up to? This ritual must be what caused that explosion earlier. We must stop this monk before he completes all 7 rituals. Make haste! Stop right there! Explain yourself. What are these rituals for? Oh, dear soldiers, please do not harm old Z here. I was merely following Dunsu's orders. These holes were made by Dirong, the Earth Dragon. Dirong will serve whomever completes these rituals. Please, spare me! Dunsu forced me to do this. So you are Z. Fear not, we have been searching for you. We can protect you from Danju, but we also need your help. Are you willing to lend us a hand? Of course, most generous soldier. This is the last hole for which a ritual is required to summon Dirong. Banchu's forces have followed us into the canyon. We are surrounded. Could we summon Dilong to aid us? I will need some time to complete the ritual. Dirong is here! You are under attack. I will stop them for you. Está destruyéndolo todo! Dilong,
Do you know the way to the underworld? I know the path to what you seek. I will guide you. We have found it at last! The entrance to the underworld! Sir, we have urgent news. Please come quickly. What? Tamsu has arrived, leading a force of over 200 men! He demands that we leave immediately, or he will strike! So, Tamsu has finally shown his true colors! We cannot let this stop us! Prepare for battle! Tamsu's 4th Regiment has been spotted! Sir, we have lost too many men. We cannot continue fighting. Enough! You have won this match, Jarlon. But I will be back. The victory is ours! We could station our archers along this plateau to protect them from Tansu's halberders. Who dares to enter DU? What do you seek? We are here to stop the chaos that is setting the monsters of Diyu loose upon China. The chaos also brings unsuspecting victims here for me to torture. You will find no aid here, mortal. Me will be just another soul to be tortured. We shall not be stopped so easily. Let us clear out this lair of Diyu. This could have been prevented if you had helped us. The chaos curses me with this army, just as the creatures of Diyu smite the earth. The chaos cannot be stopped here, mortal. Diyu is affected just as much as earth. You must travel to the northern swamps and summon Rangu. Only then can Yin and Yang be restored. Where are we? We have arrived at the East Sea. It seems that the people here have not been spared from the chaos either. This is clearly the work of dragons. Their king, Aoguang, does not seem to be capable of controlling them anymore. We should help the people here to rebuild. We cannot make it to the altar of Pangu alone. King Aoguang, what is happening here? My dragons succumb to the forces of chaos and went rogue. I must thank you for your help here in bringing them back under my control. This is simply a microcosm of the chaos affecting all of China, Aoguang. Do you know how to reach Pangu? As it happens, my scholars have a map to guide you through the jungle to the south. I believe Pangu is on the other side. Thank you, Aoguang. We must prepare our troops. I have heard legends of the birds ruling the south. I do not recognize this jungle. How will we ever find Pangu? I am loath to admit it, but we are lost. What was that? I am the mighty Vermilion Bird. I have lost control of my brethren in this jungle. Free them, and I shall show you the way to Pangu. We should get started as soon as possible.
You have done me a great service, and I am in your debt. You will reach Pangu by following the constellation of Niaohui. And when you get there, Zhao Long, I will be waiting with my army. At last, the altar of Hongyu. Stay sharp, men. The forces of evil won't let us summon Pangu without a fight. It looks like our friend Danju wishes to get rid of us. You have been a nuisance for far too long. Prepare to meet your end. We have to reach the top of the hill as fast as possible. Another wave is coming! This is our last line of defense. How much longer until Pangu is summoned? He is here! Who dares to call upon Pangu? It is I, Xiao Long. Pangu, we need you to restore the balance of yin and yang to this world. It is done. Balance has been restored. Order and chaos are once again separated. As for this man... Excellent work, John. As expected, my father's favorite gentleman. Your actions have spoken more than your words ever could. Do not expect a favorable report when I return you to the Emperor.